La tortura pretende producir dolor físico, dolor moral, dolor psicológico, y lo peor de todo es que lo justifica frecuentemente por motivos religiosos, motivos políticos, incluso motivos ideológicos. Lamentablemente, la tortura no es algo del pasado. En algunos países se sigue practicando para coaccionar, para intimidar, para conseguir una confesión. ¿Han oído hablar del tehuacanazo? Tristemente, hubo un tiempo en que se practicó en nuestro país. Consistía en agitar una botella de agua mineral e introducir el agua con espuma por los oídos cuando la persona estaba con los ojos vendados y maniatado. El Imperio Chino fue culturalmente muy refinado. Basta pensar en algunos de sus inventos como la pólvora, la porcelana, el papel y la seda. Tristemente, el ingenio chino también se dio a la tarea de inventar torturas pavorosas. Verdad es que en Occidente no nos quedamos atrás en la invención de tormentos. La mala fama de los verdugos chinos tiene mucho de propaganda. En el siglo XIX, las potencias occidentales querían justificar su intervención en China, y qué mejor manera que dibujarlos como un pueblo sanguinario. ¿Qué hacen los jóvenes cuando les ponen los cuernos, cuando les son infieles, cuando hay una relación que se rompe? Pues lo más, espero, bloquean a su pareja de las redes sociales. Antiguamente hubo casos terribles. Por ejemplo, los hijos de Felipe IV, rey de Francia, tuvieron mala suerte. La hermana de Carlos y Luis fue con el chisme a su padre, el rey, y el monarca castigó a los cortesanos brutal e inhumanamente. El castigo fue terrible. Los despellejaron vivos, los castraron, arrojaron sus genitales a los perros. Después arrastraron los cuerpos por la calle, los decapitaron y colgaron los cadáveres de las axilas. En aquella época ese delito era especialmente grave, al menos decían que era un delito, y es que ponía en peligro la legitimidad de los herederos del trono. Felipe IV murió en 1314. Vaya suegro y vaya intolerancia de otros tiempos. ¿Recuerdan la película Corazón Valiente? Aquella en la que Mel Gibson sale con la cara pintada de azul. Podrán tomar nuestras vidas, pero nunca tomará nuestra libertad, grita Wallace a sus soldados. Este personaje, en efecto, acaudilló la rebelión escocesa contra los invasores ingleses. Pero al final, Wallace fue derrotado y ejecutado como traidor. El 23 de agosto de 1305 tuvo lugar la ejecución. Lo desnudaron y un caballo lo arrastró por las calles. Después lo ahorcaron, evitando que se le rompiera el cuello. Se trataba de asfixiarlo un poco. A continuación, lo emascularon, le cortaron los genitales. Vino después la evisceración, es decir, le arrancaron los intestinos, cuidando no matarlo, y los quemaron frente a él. Finalmente, lo decapitaron. La cabeza fue colocada en una pica. El resto del cuerpo fue cortado en cuatro partes que se exhibieron en diversos lugares de Inglaterra y Escocia. Lo que le hicieron a Wallace no fue excepcional. Tristemente, era el castigo habitual para quienes traicionaban al rey. ¿Cómo la ven?
Es muy cuestionable que la pena capital reduzca los delitos y, sobre todo, está de por medio la dignidad humana. ¿Tiene la autoridad derecho a quitarle la vida a un delincuente? Actualmente aún se aplica en países como China, Estados Unidos y Arabia Saudita. Durante siglos, la ejecución de personas fue una práctica común. Los asirios practicaban la crucifixión, sin embargo, fueron los romanos quienes, por así decirlo, perfeccionaron este instrumento de tortura y de ejecución. Pena capital que no se aplicaba a los ciudadanos romanos, sino a los esclavos y a los extranjeros. En la cruz, los romanos pretendían alargar el sufrimiento de la víctima para que todos y cada uno de los sentidos sufriera al máximo. Jesús murió crucificado, pero no fue ni el primero ni el último. En el Santo Oficio no existía la presunción de inocencia. Bastaba una denuncia anónima para que comenzaran a investigarte. Además, nunca te careaban con los testigos en tu contra y no te decían cuál era el cargo que había en tu contra. No solo eso, sino aunque en teoría solo podían aplicar una sola vez el tormento, en la práctica recurrían a subterfugios legales para aplicar varias sesiones de tormento, diciendo que era parte del mismo interrogatorio. En la Edad Media, cuando se ejecutaba a un noble, era decapitado porque se consideraba que era más honorable. A veces, los nobles le daban una propina al verdugo para asegurarse una muerte rápida. Esta costumbre se conservó hasta bien entrado el siglo XIX. Maximiliano de Habsburgo, efímero emperador de México, repartió algunas monedas entre el pelotón que lo fusiló en Querétaro en 1867. Al austriaco le preocupaba que fueran a dispararle en la cara y lo dejaran irreconocible. Vaya tortura es la que le aplican a Solid Snake en Metal Gear Solid. El lado bueno es que si resistes las temibles torturas, el juego te premia entregándote el final auténtico del juego. Pero no todas las torturas son físicas. Ahí está Silent Hill con sus torturas verdaderamente siniestras, todas ellas psicológicas. Y por supuesto está Juegos Macabros, que para mi gusto es demasiado creativo con las maneras en las que inventa maneras de atormentar a los seres humanos. Y claro, un verdugo, un torturador por excelencia, es el desgraciado de Hannibal Lecter, que devora a una de sus víctimas enfrente de Clarice, la detective, quien también es torturada con este espectáculo macabro. Tengo el gustazo de estar en la antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hoy nos abrió sus puertas. Este antiguo palacio fue ocupado en su momento durante el virreinato por el Palacio de la Santa Inquisición, el Santo Oficio. Este es el paraninfo donde se efectuaban los exámenes de los futuros médicos de este país. El palacio dejó de funcionar como escuela de medicina cuando la UNAM se cambió a ciudad universitaria. El Palacio del Santo Oficio fue construido por el arquitecto novohispano Pedro Arrieta entre 1735 y 1736. Aquí, en este palacio, estaba la cárcel perpetua del Santo Oficio y aquí, en este palacio, se efectuaban los interrogatorios, muchos de los cuales eran bajo tortura.
El Tribunal del Santo Oficio en el siglo XVI aplicaba la tortura. Lamentablemente, en esto no era el único en hacerlo. Se trataba de una práctica generalizada en los tribunales civiles de muchos países y también en los tribunales religiosos de muchas confesiones cristianas en el mundo. Sin embargo, una de las peculiaridades que tenía la aplicación del tormento en el Santo Oficio es que era bajo la supervisión de un médico, porque decían había que cuidar la salud de aquel al que estaban interrogando. En México, el Santo Oficio persiguió varios pecados y algunos de ellos los castigó con la hoguera. No sabemos con exactitud cuántos fueron los ejecutados. Algunos historiadores hablan de 42 ejecutados en 3 siglos de operaciones. Los que más ejecutados numeran llegan a la centena, aunque esto no le resta gravedad. Una persona, tan solo una, es un exceso. Y recuerden aquello que decía Kant: Sapere aude, atrévete a saber.